Como Frente Magisterial Salvadoreño, le hago el llamado al presidente Nayib Bukele, que como el director departamental de San Salvador pidió de que las madres de familia busquen un terreno en el centro histórico y que él va a construir, bueno, y eso es bien difícil, ¿verdad? Le voy a pedir que done el edificio que su familia acaba de comprar por 1 millón, creo que tiene un millón, 1.3 millones. un 1.3 millones de dólares, que la familia Bukele nos done ese edificio, ¿verdad? Y que yo creo que podemos ver dónde pueden ir a recibir educación física los niños. Y así salimos de ese impasse que tienen. Yo creo que quedarían cerca del mismo territorio. Y allí ya está remodelado. Entonces, la familia Bukele, y señor presidente, dónenos ese edificio que su familia ha comprado en el centro histórico y puede resarcir este daño que le está provocando a los niños y a las niñas. Yo sé, las madres de familia comentaban que estos niños están llorando. El día que celebraron el Día del Niño y de la Niña, fue la despedida, porque les han dicho que el 31 de octubre deben de desalojar. Díganos, presidente de la República, para que ya pasen ese mobiliario a ese local que está bien bonito. Allí quedaría bien el Centro Escolar República de Argentina, ¿verdad? Entonces,